Mi tema entonces se llama en esta mañana Dios va más allá de tus errores. O podría llamarle Dios es más alto o más grande que tu error. El problema es que tú piensas que tu error va a ser la lápida de tu tumba o va a ser la piedra que te va a hacer tropezar. Cuando en realidad un error puede ser usado para subir un peldaño más en tu destino o en tu propósito en Dios. Ahora el, el hecho de que un error sea algo que te destruya o algo que te bendiga, eso lo vas a decidir tú mismo. Tú decides si un error te va a destruir o un error te va a traer formación. Dice la Biblia en 8:28, léalo y escríbalo en su corazón y sabemos que a los que aman a dios todas las cosas, todas, incluyendo las malas, incluyendo las derrotas, incluyendo los errores, incluyendo los fracasos, todas las cosas nos ayudan para bien. nos ayudan para bien. y sabemos que los que aman a dios todas las cosas les ayudan a bien. y esto es lo que conforma y está a propósito. Propósito. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito para tu vida. Y no importa si te has equivocado, no importa si has fallado, y aun cuando este mensaje, este mensaje no te está dando la libertad para que tú vivas y peques como te da la gana, te, te, explica, te explicaré más adelante que todo, todo pecado, toda desobediencia, todo error que se comete traerá grandes y graves consecuencias. Pero tú debes tener una disposición en tu corazón siempre de reconocer tu culpa, de reconocer tu falta, de reconocer tu pecado, de reconocer tu falta. Y eso Dios lo ve. Y yo quiero moverlo hoy, quiero mover a esta iglesia a que esté abierto y, y que esté sus pies dispuestos a correr, a arrepentirse delante del Señor. Dios es más alto que tu error. Dios va más allá de tus errores. Porque porque condenas, porque señalas a tu hermano. Cuando la Biblia dice si alguno es sorprendido en alguna falta, tienes que restaurarlo con espíritu de mansedumbre, no sea que tú mismo caigas en el mismo hueco donde estás tratando de meter a tu hermano. Por eso esos señalamientos, esas acusaciones tienen que acabarse en la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestra condición. Somos polvo y basta que Dios haga así. Uf. Somos polvo. Somos barros en las manos del alfarero. Pero si quiere marque este verso y cuando usted se la quiera dar, se la quiera dar de grande. Y, y usted diga me voy, a, me voy a tirar dos guamazos de colonia y voy a salir. Y olvídese la diferencia es que va a ser un barrito con colonia y un barrito sin colonia. Pero somos barros, somos polvo y Dios conoce esa condición. Y en esa condición que Dios nos conoce por eso te da tantas oportunidades que te arrepientas, que cambies. Que lo busques a Él, que dependas de Él y no de tu habilidad o tu fuerza. Alguien dice gloria a Dios, o alguien dice aleluya, tu pecado está borrado, tu pasado está borrado y pisado. Y una vez más te vuelvo a decir, en el momento que tú te levantas, todo el que va en Cristo Jesús va, va, va montado en el, en, el, en el carro de la fe. O en el tren de la fe. Y una vez que tú te montas en el tren de la fe, tú no puedes estar mirando por el retrovisor de tu pasado. ¿Por qué? Porque no te vas a concentrar a lo que tienes adelante. Por eso es que es necesario que tú te extiendas a lo que está adelante y te olvides de lo que quedó atrás, como dijo Pablo. Te sientas en tu carro de fe. Dice, voy a concentrarme y manejar hacia adelante porque si empiezo a ver, yo, yo debo ver por el retrovisor solamente para ver cuando hay peligro. Pero no me puedo quedar viendo por el retrovisor porque voy a chocar, voy a estrellarme. Por eso Pablo dijo aquella frase: De que olvidándome ciertamente lo que quedó atrás, me extiendo a lo que está adelante y prosigo a la meta y al llamado del supremo llamamiento, que es en Cristo Jesús. Satanás quiere mantenerte mirando hacia atrás para que tú no veas lo que tienes adelante. Y así puede pasar a alguien toda una vida, mirando sus recuerdos, mirando lo que pasó, llorando lo que pasó, lo que no vivió lo que le dieron o lo que no le dieron, lo que le quitaron, es Satanás el que quiere enfocarte en lo, en lo que quedó atrás. Pero hoy el Señor te dice en su palabra que mires lo que tienes adelante, que te extiendas a lo que está adelante, en el nombre de Jesús. Lo mejor que tú puedes hacer si estás en una condición de pecado, de rebelión, de rebeldía. Es que tú te detengas y digas, no voy a seguir sirviendo hasta que me arrepiento y me arregle con Dios. No es que yo estoy esperando que el pastor me, me discipline. Aquí no funciona eso. No funciona porque yo he entendido que el que comenzó la obra no fue el pastor, fue Dios. Fue Dios. Tú no puedes seguir viviendo en esa condición, y entonces yo no fui. Ay, yo no fui, yo no fui. Y cuando viene a la iglesia, carita de yo no fui, yo no fui. Usted no crea que va a salir ileso con, con las metidas de pata que está dando, aún cuando este es un mensaje de fe, de esperanza. Yo no puedo pasar por alto la palabra de consagración, no puedo. Porque Dios no dará por inocente al culpable. Óigame, óigame. Y esto yo lo profetizo con mucha seriedad desde este altar. Este año 2016 va a ser decisivo para mucha gente en esta iglesia. Los que no se arreglen tendrán que irse. Pero los que se arreglen van a servirle a Dios como tienen que servirle.